se realizó la firma de convenio entre la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo y el gobierno de Zapotlán el Grande, para estrechar vínculos institucionales y concretar estrategias para potenciar el turismo natural, cultural y de negocios que contribuyan a la competitividad y desarrollo del municipio. Esto es toda una estrategia que hemos venido trabajando, un plan de desarrollo al 2033, donde tenemos cinco áreas de desarrollo, promoción para todos, que también hemos estado platicando las cuestiones de turismo incluyente, y que algunos de ustedes también han participado ya en los trabajos para el plan de desarrollo turístico al 2033. Desde el hecho de que la riqueza geográfica que tiene de tener un volcán activo, de tener una laguna, de tener la Sierra del Tigre y todo en un espacio de cortos kilómetros a distancia, es una cosa que deberíamos de aprender a aprovechar. Prácticamente considero que Ciudad Guzmán es muy virgen en ese aspecto y repito, ¿no?, que hay bastante oportunidad al respecto. El presidente interino de Zapotlán el Grande, Juan Manuel Figueroa Barajas, detalló que la iniciativa se trabajará de la mano con empresarios e instituciones consolidadas para fortalecer los servicios de turismo. Creo que es una responsabilidad nuestra empezar a lanzar estas campañas, empezar a dar a conocer en Ciudad Guzmán lo que está pasando, para de esta manera poner en la mira de la ciudadanía a Zapotlán como una población que les ofrezca esta oferta turística, ¿no? Entonces, ya se sentaron bases en el tema cultural, estamos desarrollando muchos temas paralelos en las artes, en la pintura, en la música, en la danza, etcétera, tratando de exaltar pues esta gran tradición que los hijos ilustres de nuestra ciudad nos han heredado.